shit. Mierda. ¡Tumba! ¿De dónde viene nuestra obsesión por los discos? La búsqueda constante de un oscuro 7 pulgadas. El encontrar después de muchos años por fin el LP que parecía que no existía o se lo había comido la tierra. La sana obsesión por viajar, descubrir, aprender, valorar y rescatar esos discos no convencionales, grabaciones atemporales en disqueras perdidas y olvidadas. Rastrear discos raros es nuestra misión. Un interminable camino lleno de aventuras y emociones intensas. Siempre bajo la premisa, si fue prensado, tiene que estar en algún lado. Y si no lo encontramos, los discos nos encontrarán a nosotros. ¿Por qué es tan difícil encontrar ciertos discos? Muchos fueron prensados en números muy pequeños o tuvieron mala o nula distribución. Al perder importancia el formato en los años 90, muchos discos fueron reciclados o abandonados en deplorables condiciones en lugares inhóspitos. Sumado a eso, los desastres naturales, guerras civiles, incendios o la humedad han destrozado un gran porcentaje de grabaciones valiosas, pero sobre todo han terminado en la basura. Desechado sin importar su valor cultural e histórico. Pero qué rico va el ritmo zodíaco, qué rico va el ritmo zodíaco, qué rico va el ritmo zodíaco, qué rico va el ritmo Parece que los ratones han hecho de las suyas aquí, porque todo esto estaba en su, y parece que ya cayó. Bueno, mira, pues está así, pues antes no estaba, estaban en las cajas, parece que hubo animales, ratas, cosas. Entonces, aquí están partes de los discos. Acá. Los discos te hacen viajar, te motivan a recorrer miles de kilómetros para perderte por horas y horas entre toneladas de rodajas de plástico y polvo. Y es que tienen algo mágico. Cada grabación contiene una historia particular. Se convierten en una obsesión que te impulsa incluso a recorrer otros continentes. But you have records. Do you have records? No, I don't have records, but this guy, I know. I hope he still have them. And I think he left them down by where I work at too. Oh. I think they're there. I think so. Where you going to? I'm in Woodbrook and St. Jimmy. Let you choose from 500. You must get 100 at least. Yeah, or maybe less or maybe more. This guy got a lot. He was giving to turn them away. I hope he don't turn them out. Existen los discos fantasma,
Todos hemos escuchado hablar de discos imposibles, de aquellos que solo existen rumores, que lleva décadas enteras encontrarlos o incluso quizás nunca podremos obtenerlos. Pero existen y están escondidos, y la mejor forma de localizarlos es salir de los lugares habituales de búsqueda. No importa que esto te lleve a iglesias abandonadas, una casa en la montaña o incluso cementerios. Es precisamente el verdadero digging el que te lleva a ellos. Es un premio a la perseverancia, es constancia y un poquito de suerte. Announcing the departure of BWI flight number 248 from Kenya, Africa, direct to Piaco Airport, Port of Spain, Trinidad. The Tiger is coming. Good God! He's gonna take the oars off the mashed potatoes, the teeth of the technicalities, the ease of the elementaries, the bees of the village. Good God! The tiger's coming. Good God. You did a frog. You did a dog. You did a tush and the mush. Now the tiger's coming. In memory of the late great DJ Gabby. All right. Good God. The tiger's coming. The tiger's coming. You know this party down here at National Diner? It looks great. All the beautiful folks need to eat. It can be real heavy. Bend in a frenzy. Heads like a feather. All right. Kevin John moving along. Louis Hall getting small. I'll be small too. But dig it. Tiger's coming. Tiger's coming. 16 hours from now, a tiger's coming. All right. We're going to go.